Fue muy, muy buenos días. Ay, le he callado yo. No se escucha. ¿Dónde está Benedita? A ver si me podáis escuchar ahora. ¿Se escucha? Sí, ahora sí. Ahora sí, ay, gracias. Pues Ahora te muy, escuchamos. muy buenos días a todos. Gracias por vuestra paciencia con esos problemas técnicos. A ver si ahora podemos empezar. Mi nombre es Benedita Meneses, seré la ponente para la presentación de hoy sobre Dynamed e intentaré explicaros de qué Aquí forma estoy yo. vais a poder sacar provecho de esta herramienta que tenéis suscrita desde vuestra biblioteca virtual. A quien ya conoce Dynamed, una vez que ya está suscrita hace años, a un poco dar a conocer las novedades de la herramienta, a mejoras y a todos en general explicar las principales características, opciones de acceso que tenéis, opciones de consulta y luego también daros algunos ejemplos de utilización. Dynamed en general puede ser una herramienta extremadamente útil para, por un lado, ofrecer respuesta rápida a preguntas clínicas mientras estáis con vuestros pacientes en el punto de atención, pero también ayudaros a estar totalmente actualizados con la literatura médica, con las publicaciones científicas. Esta tarea, este reto importante que tenéis como profesionales de salud, y que es bastante complicado porque hay que estar al día no solo con las publicaciones, también con los cambios que se van produciendo en la práctica clínica, conocer las guidelines y también información sobre los nuevos fármacos que se van incorporando al mercado. Al final, resulta que es una tarea bastante compleja porque hay mucha información clínica sobre la cual, a la cual hay que dar atención y no hay tiempo suficiente. Las publicaciones, este volumen de nuevas publicaciones fue incrementando en los últimos años, durante la pandemia aún más. Entonces asistimos al día de hoy a una verdadera sobrecarga de información clínica que resulta luego en una dificultad para acompañar toda esta información. Y aunque podáis filtrar este contenido y centrar vuestra atención únicamente en las publicaciones de vuestra especialidad, aún así, es una tarea bastante complicada. Hay realmente muy poco tiempo disponible para leer todo lo que resulta importante para estar totalmente actualizado. Y aquí Dynamed puede realmente ayudar. Vais a encontrar dentro de Dynamed estas nuevas evidencias que se van publicando en un formato resumido, y con lo cual permite la lectura más rápida en el día a día, incorporando los nuevos conocimientos, las nuevas actualizaciones, sin tener que dedicar mucho tiempo a, como si fuera, a la lectura de un texto completo. Pero si hay interés en llegar a la fuente de literatura primaria, al texto completo, están puestos los enlaces. Es decir, detrás de cada resumen que aparece en Dynamed está un enlace directo a la fuente de literatura primaria. Luego, todo el contenido de Dynamed se presenta y está organizado de forma a proporcionar una consulta práctica a quien está en la práctica clínica para que sea de rápida utilización, que se puedan encontrar las respuestas rápidas si hace falta en el punto de atención. Y un aspecto importante con respecto a las actualizaciones en Dynamed ocurren en tiempo real. Significa siempre, mientras se están publicando, se están incorporando en Dynamed para que a la hora de consultar el contenido de Dynamed podáis siempre visualizar las evidencias más actualizadas. Si entráis a Dynamed
en vuestro día a día desde la página inicial y ahora ya vamos a entrar de forma práctica, ya voy a poder explicar, vais a poder seguir todas estas actualizaciones mientras están siendo publicadas. No hay otra herramienta al día de hoy que consiga actualizar de forma tan rápida. Entonces, realmente, esta es una garantía que vais a tener a la hora de consultar Dynamed. ¿Cómo logramos esta incorporación rápida de nuevas actualizaciones en el contenido de Dynamed? Nuestra equipa editorial trabaja con una metodología basada en evidencia bastante rigurosa y que empieza con un sistema automatizado para la identificación de nuevas evidencias. Lo que hacen es vigilancia sistemática de la literatura para poder rápidamente identificar nuevas evidencias así que se publiquen. En este sistema de monitoreo de la literatura están incluidas todas las principales revistas científicas a nivel mundial, bases de datos, sistemas de revisión sistemática, bases de datos de fármacos. Toda esta información está siendo monitoreada a diario para poder identificar nuevas evidencias. Pero esta no es la única preocupación del equipo editorial de Dynamed. Hay que también garantizar que seleccionamos las mejores evidencias y que ellas son evaluadas críticamente. En este paso, lo que hacen es decidir la incorporación o no en el contenido de Dynamed, evaluando sobre un conjunto grande de criterios y al final sobre dos aspectos fundamentales. Por un lado, si esa evidencia tiene calidad científica suficiente y por otro lado también si tiene algún impacto en la práctica clínica, si añade algo de nuevo. Entonces, una vez decidida la incorporación en el contenido de Dynamed, se hacen los pasos siguientes, como por ejemplo la síntesis, para proporcionar esta lectura rápida que luego vais a encontrar dentro de los temas de Dynamed. Al final, lo que se intenta siempre es ofreceros la información clínica más relevante y útil. Por un lado, acceso a las mejores evidencias, pero también proporcionar orientación clínica para apoyar vuestra tomada de decisiones. ¿De dónde llega esta orientación clínica? Por la incorporación de las recomendaciones y guías de práctica clínica que están siendo publicadas por las principales organizaciones profesionales a nivel global. Solo para daros una idea del volumen del contenido que tenemos al día de hoy metido en Dynamed, están más de 22.000 guías de práctica clínica dentro de los temas de Dynamed y más de 20.000 recomendaciones de las diferentes organizaciones profesionales. Y esto resulta de un esfuerzo significativo que está haciendo el equipo editorial de Dynamed para no incluir únicamente guidelines y recomendaciones de las principales organizaciones internacionales, sino que también llegar a un nivel más local de información. Como ejemplo, a incorporar las guías de práctica clínica de España y las recomendaciones de organizaciones españolas. Entonces, al día de hoy, como usuarios de Dynamed, vais a poder encontrar este contenido que ya está en muchos de los temas de Dynamed. En resumen, con el acceso a Dynamed, tenéis acceso a todo un contenido basado en las evidencias más actualizadas y también en las que son consideradas las más adecuadas. Y luego, porque es una herramienta actual y donde incorporamos la tecnología más reciente para ofrecer una experiencia de consulta fácil, también está pensado para
ofrecer diferentes visualizaciones y ofrecer contenido de utilidad en diferentes escenarios. Si estáis en el punto de atención, y en este escenario en particular, sabemos que no hay mucho tiempo para leer información demasiado detallada, ofrecemos para este, en este caso, los sumarios clínicos que proporcionan información bastante resumida, estructurada en un formato de paso a paso. Es decir, es muy fácil de leer, incorpora las recomendaciones, ofrece orientación clínica y está pensado para esta consulta rápida en el punto de atención. Fuera del punto de atención, a quien lógicamente tiene más tiempo y necesita de información más detallada, la va a encontrar también dentro de los temas de Dynamed, bien como el acceso a los textos completos. Hablando de acceso, aprovecho para comentaros que al día de hoy tenéis acceso a Dynamed en cualquier sitio y a cualquier hora. Es decir, desde la página de vuestra biblioteca virtual vais a poder encontrar el acceso a Dynamed y en cualquier ordenador dentro de vuestras instituciones vais a poder entrar a Dynamed. Pero también está permitido el acceso remoto. Cada usuario puede crear una cuenta personal dentro de Dynamed y a partir de ese momento puede entrar desde su ordenador personal y también bajar de forma gratuita la app de Dynamed para los dispositivos móviles. Tanto para el tablet como para el móvil está permitido bajar la app de Dynamed. La app tiene una ventaja interesante a la hora de utilizar, que es no depender de una conexión a la internet. Significa que realmente vais a poder consultar, entrar en el contenido de Dynamed en cualquier circunstancia con internet o sin internet. Ya voy a explicar cómo se puede crear la cuenta personal y luego bajar la app de Dynamed para que tengáis todos los accesos habilitados y que podáis realmente usar Dynamed en cualquier sitio. Entre las funcionalidades principales de la herramienta destaco estas dos. Por un lado, empecé por hablar de la dificultad que es acompañar todo este volumen de nuevas actualizaciones. Y esta dificultad seguramente la sentís a diario mientras buscáis en diferentes fuentes acceso a las actualizaciones en áreas de vuestro interés. Dynamed tiene un sistema de alertas que permite que cada usuario pueda identificar qué temas tiene interés en seguir. Y a partir de ese momento, una vez ya elegidos vuestros temas de interés, vais a poder recibir aviso a cada vez que se publique una nueva actualización en vuestros temas de interés. Tanto podéis recibir información vía email, como podéis desde la página inicial de Dynamed y teniendo un filtro colocado para visualizar únicamente vuestras actualizaciones, a cada vez que entrares a Dynamed ver todas estas nuevas actualizaciones de forma práctica. También a Dynamed, y porque es una herramienta acreditada para la educación médica continuada, tiene un sistema de créditos. Significa que mientras vais utilizando Dynamed, vais acumulando créditos y que luego podéis obtener un certificado con los créditos obtenidos por el uso de Dynamed. Ahora en pantalla está vuestro acceso a Dynamed desde la página de vuestro buscador Egerion. Podéis ver entre los demás recursos está el botón de acceso a Dynamed. También tenéis en la pestaña de recursos, en la biblioteca virtual, donde está puesta la pestaña de recursos, clicando a través del acceso a bases de datos, está de nuevo a Dynamed entre los demás recursos y solo con clicar encima del botón ya vais a poder entrar en Dynamed. Entonces, de nuevo, desde la biblioteca virtual, tanto a través del acceso por Egerion como a través de la pestaña recursos, vais a encontrar el acceso a Dynamed.
para que podáis bajar la app y empezar a utilizarla, vais a necesitar de antes crear vuestra cuenta personal en Dynamed. Entonces hay que, antes de bajar la app, crear la cuenta personal. Ya voy a entrar en Dynamed y explicar el paso a paso, que es bastante sencillo de cómo crear la cuenta personal, pero quien quiera ayuda en la creación de la cuenta personal, he puesto el código QR que podéis escanear ahora. Si queréis, pues basta escanear y a partir de ese momento os abrirá un formulario donde únicamente vais a tener que rellenar vuestra información y me llegará vuestro pedido de cuenta personal. Entonces, con el código, con este código QR, me llega a mí vuestro pedido de cuenta personal y ya después de la sesión yo misma os enviaré las credenciales de vuestra cuenta personal para que ya podáis ingresar en la app y empezar a utilizar. También lo podéis hacer vosotros y esa parte es lo que voy a explicar a quien quiera hacerlo ahora mismo. También lo podéis hacer, crear la cuenta personal y ya tener todos los accesos a Dynamed habilitados. La app está disponible tanto en la App Store como en la Google Play. Se llama Dynamed, es muy fácil de localizar, solo la tenéis que bajar y a partir de ese momento, aquí tenemos los dos ejemplos, desde la App Store y desde la Google Play, solo hay que bajar la app y luego elegir la opción de Sign In. Una vez clicando en Sign In, os va a solicitar las credenciales de vuestra cuenta personal. Por eso comentaba que antes hay que crear la cuenta personal para ya tener las credenciales para ingresar en la app. Antes de que se instale, os dará también la opción, opción de elegir el tipo de instalación. Hay tres opciones. Esta primera opción, online only, está pensada para quien no tenga casi espacio de memoria disponible en el dispositivo. Ojo que en este caso solo permite acceso con internet, entonces permite que podáis bajar la app, usar desde el móvil, pero siempre conectados a la internet. Las dos otras opciones, el partial install y el full install, son las que ya permiten consulta online y offline. ¿Cuál es la diferencia? El full install instala todo el contenido de Dynamed en vuestros dispositivos, mientras que el partial install únicamente va a bajar la parte de texto. Entonces, no permite que podáis consultar offline las imágenes, algoritmos, vídeos, toda la parte más visual del contenido. Aún así, permite que podáis acceder a todo el texto dentro de los temas de Dynamed. Entonces, las tres opciones al final es para permitir que podáis elegir la que mejor se ajusta a las posibilidades de vuestro dispositivo. Y una vez instalada la app, ya vais a tener acceso a todas las funcionalidades, igual a la consulta que hacéis a través del ordenador, también se permite entonces a entrar desde la app y realmente acceder a Dynamed en cualquier contexto en que estéis y buscar respuestas rápidas, si es del caso, a vuestras preguntas clínicas. Voy ahora a hacer la parte más práctica de la presentación, entrar a Dynamed y daros a conocer con algunos ejemplos cómo es intuitiva esta herramienta. Esta versión de Dynamed que tenéis disponible se lanzó en el 2020 después de incluir varias mejoras para proporcionar una experiencia de consulta bastante fácil e intuitiva. Entonces realmente vais a encontrar que todo el contenido está bien organizado dentro de los temas, es fácil llegar a la información que estáis buscando y tenéis varias opciones desde la página inicial que paso ahora a explicar. Voy a empezar por explicar cómo crear la cuenta personal. Para quien no tenga utilizado la opción del código QR, si queréis ahora mismo crear vuestra cuenta personal y ya quedar con todos los accesos posibilitados a Dynamed. Entonces, para la creación de la cuenta personal, esta primera vez hay que entrar
con el acceso desde la biblioteca virtual, para que podáis automáticamente estar identificados como usuarios de la Fundación Pública Andaluza Progres y Salud. Entonces, desde la página inicial tiene que aparecer esta información que tenemos ahora en pantalla. Tiene que estar la identificación de la institución para que luego podáis crear vuestra cuenta personal desde vuestro acceso institucional. Buenos días, Benedita. Benedita, sí, para todos los presentes, se refiere a que tenemos que estar conectados desde la red corporativa para crearnos la cuenta personal. Por eso comenta que una vez que estemos conectados en red corporativa, que aparece la ventana de la derecha con la opción de crear una cuenta, se hace mención, claro, que debe de aparecer arriba Fundación Progreso y Salud, Biblioteca Virtual del Sistema Sanitario. Es necesario crearla desde ahí para que ellos detecten que soy personal del Sistema Sanitario Público de Andalucía. Gracias, Juan. A ti. Entonces, es muy fácil crear vuestra cuenta personal. Es únicamente seleccionar esta opción de Create Account que está aquí puesta en la página inicial. Entonces, con clicar encima del botón, ya nos abre el formulario donde únicamente vamos a tener que rellenar este campo, vuestro correo electrónico, elegir un password y luego algunos datos únicamente para el registro en la plataforma, nombre, apellido, especialidad y función. Con relación al correo electrónico, podéis elegir un correo personal, no hace falta que sea el institucional porque ya estamos dentro de una sección institucional, es decir, vuestra cuenta personal queda automáticamente vinculada a la cuenta de la institución. Con relación al password, por si tenéis dudas con relación a los criterios, basta clicar en el botón que está aquí puesto y os da la información sobre qué criterios hay que cumplir este password. Son bastante sencillos, pero también mientras empezáis a escribir, os da la misma información, si ya estáis cumpliendo o qué criterios no se están cumpliendo para que podáis ajustar vuestro password a las características del sistema. Y una vez generado el formulario, basta clicar con en esta caja y en la opción Register y ya vais a tener vuestra cuenta personal configurada. Entonces, a partir de ese momento, si queréis entrar a Dynamed desde vuestros ordenadores personales, basta utilizar la URL dynamed.com y luego hacer el sign-in desde la página inicial con vuestras credenciales de acceso personal. O para la app, de nuevo, basta ir a la App Store o a la Google Play, buscar por la app que se llama Dynamed, hacer el sign-in también desde la app con estas mismas credenciales de acceso personal. Podéis ver que, aunque si estáis entrando desde la red corporativa, vais a tener acceso a todo el contenido de Dynamed, aunque no hagáis el sign-in a vuestra cuenta personal. Todo el contenido vais a poder acceder, pero ojo que algunas funcionalidades solo quedan activadas si estáis dentro de vuestra cuenta personal. Por ejemplo, el tema de las alertas. Las alertas son personales, es decir, no vais a poder definir cuáles son vuestros temas de interés, que queréis recibir alertas de nuevas actualizaciones si no estáis metidos en vuestra cuenta personal. También el tema de los créditos. Ahora mismo, en la ventana de los créditos, porque estamos solo con la cuenta institucional, podéis ver no hay información del número de créditos ya acumulados. Ahora voy a entrar en mi cuenta personal para que podáis ver las diferencias mientras se activan estas personalizaciones. Hago el sign-in a mi cuenta personal, en mi caso ya están metidas aquí las credenciales. Entonces, de forma práctica, ya podéis ver que estoy metida a mi cuenta personal. Aparece la información del número de créditos que tengo acumulados, aparece mi nombre en la página inicial, está toda la información. Y también algo bastante interesante.
es que donde nos ponen las recent alerts, las actualizaciones más recientes, y porque estoy en mi cuenta personal, ahora mismo tengo dos posibilidades de visualización. All Topics me está dando información de todas las actualizaciones a cualquier tema de Dynamen, entonces podéis ver de forma cronológica, desde las más recientes hacia más antiguas, a las actualizaciones que se están publicando. Pero lo más interesante es que cada uno pueda determinar qué temas, qué actualizaciones tiene interés en leer y que desde la página inicial de Dynamed, de forma práctica, en vuestros día a días, podáis echar este vistazo y ya determinar cuáles vais a querer leer. Entonces podéis notar esta pestaña de follow donde me aparecen actualizaciones solo relacionadas con temas que yo ya determiné que tengo interés en leer. Para que podáis empezar a elegir vuestros temas de interés, explico, hay dos posibilidades. Podéis elegir temas específicos, en ese caso ir a tema y elegir la opción de follow dentro del tema, o también podéis determinar que queréis seguir todos los temas dentro de vuestra especialidad. En ese caso, de forma simple, ¿cómo podemos hacerlo? Está aquí puesto arriba a la caja, en la barra superior, un botón de specialties. Voy a clicar para que podáis ver. Y aquí tengo un listado donde voy a encontrar 39 especialidades médicas. A partir de aquí, si quiero empezar a seguir el contenido de mi especialidad, basta seleccionar el botón de follow que está detrás de cada una de las especialidades. Por ejemplo, si me interesan todos los temas de medicina interna, clico en follow y ya me da tres opciones para que pueda empezar a recibir aviso de nuevas actualizaciones a los temas de medicina interna. Está la primera opción, recibir por correo electrónico todas las actualizaciones, recibir por correo electrónico únicamente actualizaciones consideradas de cambio en la práctica clínica, o la tercera opción, a quien no le guste recibir correos electrónicos, puede elegir esta tercera opción, ver las actualizaciones en la página inicial de Dynamed. Entonces, una vez clicada la opción Follow, podéis ver, ya está activada el seguir a la especialidad de medicina interna. Significa que en el menú de la página inicial me van a aparecer actualizaciones de cualquier tema de medicina interna. Podéis gestionar estos temas que estáis siguiendo a través de esta opción de Manage que está en la página inicial. Podéis ver ahora mismo, esta es la lista, el listado de temas que estoy ahora mismo siguiendo. Entonces, si quiero borrar alguna de las opciones, por ejemplo, quiero dejar de seguir Pediatrics, y basta clicar aquí en la opción y ya me deselecciona la opción y deja de aparecer en la página inicial. Entonces podéis a cualquier momento clicar en la opción de Manage, verificar qué temas estáis siguiendo y borrar alguna de las selecciones que habéis hecho para mantener, vamos, el listado más o menos filtrado a los temas que realmente son de vuestro interés. A partir de este momento, la visualización se torna muy práctica y muy útil, porque podéis ver en cada una de las actualizaciones siempre nos pone toda la información de cuando se incluyó esta actualización en Dynamed, está aquí puesta la fecha, que se publicó, puede ser una nueva evidencia, puede ser un artículo de revisión, puede ser una nueva guía, puede ser una alerta sobre fármaco o sobre dispositivo, os va dando siempre la información donde está la etiqueta sobre lo que se publicó. Y luego una breve descripción bastante resumida sobre lo que se publicó. En este caso, si miramos el primer ejemplo, tenemos una nueva evidencia publicada en la revista JAMA Neurology el día 1 de octubre
Aquí está la descripción y luego se incorporó en este tema Duchenne-Becker Muscular Dystrophies está incorporada en este tema. Si nos interesa leer todo el resumen del estudio publicado en JAMA Neurology, pues basta clicar en el enlace, nos abre el tema y como podéis ver de forma práctica, ya estoy metida dentro del tema en la sección donde se incorporó esta nueva actualización y donde voy a encontrar toda la información sobre esta misma actualización. Podéis notar que incluye el nivel de evidencia que fue atribuido. Este nivel, esta clasificación y nivel de evidencia resulta de la evaluación crítica que hace nuestro equipo editorial. Si queréis saber más información sobre los criterios que se han utilizado en esta evaluación crítica rigurosa de las evidencias, podéis a cualquier momento clicar sobre el nivel de evidencia y luego sobre la opción Learn more about Dynamics Levels of Evidence. Aquí os dará toda la información completa para que podáis realmente entender esta metodología de evaluación crítica y clasificación de evidencias. Pero la intención es que de forma práctica en vuestro día a día podáis hacer una interpretación de la calidad de la evidencia que se está presentando. En este caso tenemos un Level 1, y un level 2 significa el level 1, la evidencia más alta, y el level 2, evidencia moderada. Son tres niveles de evidencia, 1, 2, 3, siendo que el nivel de evidencia más alto es el level 1. Luego, a negrita, de nuevo, el destaque de lo que se publicó. Aquí encontramos la referencia con enlace para permitir llegar al texto completo. Y donde está details, si clico, podéis ver, me abre el resumen de lo que se publicó. Y aquí está lo práctico que es seguir actualizaciones en Dynamics. Estaba en la página inicial de forma destacada, me resulta interesante, clico en el enlace, estoy dentro del tema y donde está details puedo rápidamente leer con todo el detalle, la información más importante que se publicó en este estudio en JAMA Neurology al inicio de octubre y estar realmente actualizada con algo de mi interés. Entonces, de nuevo, tanto vais a poder seguir las actualizaciones desde la página inicial con este filtro a los temas de vuestro interés, como en cada tema de Dynamed también siempre vais a encontrar esta pestaña de updates que permite que dentro de un tema podáis hacer la revisión de la literatura de las últimas actualizaciones a un tema en particular. Entonces, en cada tema de Dynamics siempre estará puesta esta pestaña de updates para que podáis realmente revisar todas las últimas actualizaciones al tema. Solo volviendo un poco a la página inicial para explicar algunas de las funcionalidades que también vais a encontrar en la barra superior, está puesto este botón de Recent Alerts que permite acceso al mismo listado que está en la página inicial de las actualizaciones más recientes, pero con esta funcionalidad incluida de poder elegir categorías. Entonces, en este caso no es por especialidad, será más bien por categoría y permite más que una categoría. Por ejemplo, estoy interesada en temas de nutrición, en oncología y también relacionado con fármacos. Entonces, aplico los filtros y ya tengo aquí todas las últimas actualizaciones que incluyen estos criterios que he considerado. Luego tenemos también acceso al contenido de fármacos. Por un lado están las monografías completas en este atoseta. Si clico, podéis ver, está un listado de miles de fármacos y a partir de aquí puedo acceder a cualquier una de las monografías. ¿Cómo lo hago? Pues de forma práctica, tengo o bien bajo el listado, pero son bastantes fármacos. Lo ideal será seleccionar la primera letra para luego encontrar más rápidamente. Por ejemplo, ibuprofeno, selecciono la I
Y pues ya tengo aquí ibuprofeno, clico y estoy dentro del tema para este fármaco. Toda esta información relacionada con los fármacos, la fuente que utilizamos es el Micromedex. ¿A quién no le suene Micromedex? Tenéis suscrito desde vuestra biblioteca virtual también. Es tal vez la base de fármacos más completa internacional, con lo cual es una referencia y vais a encontrar toda la información completa, igual a lo que sería buscar la monografía en el Micromedex. Y de forma práctica, tanto en el punto de atención, si queréis buscar algo práctico y específico, chequear alguna información, por ejemplo, dosis, ajustes de dosis, etcétera. Estas secciones a la mano izquierda permiten esa consulta rápida, administración, etcétera, como también ya información más detallada si os hace falta, si estáis interesados en algo más detallado sobre la utilización del fármaco. Luego, Dynamed también incluye la herramienta de interacciones. Está aquí puesta en la barra superior Drug Interactions. Permite que podáis incluir dos o más fármacos o incluir también suplementos, vitaminas, etc. No está únicamente cerrada a la utilización en fármacos. Voy a dar un ejemplo para que podamos ver qué cómo es práctica y está realmente pensada para permitir que podáis, en el punto de atención, chequear esta información y aseguraros que no vais a incluir un fármaco que pueda producir interacciones graves con otros que el paciente ya esté tomando. De nuevo, utilizo el ibuprofeno, solo para nuestro ejemplo. Podéis ver que mientras empiezo a escribir, ya me da las sugerencias a incluir tanto nombre genérico como marcas comerciales. Entonces podéis realmente buscar tanto con una opción como con la otra. Ojo con todo que marcas comerciales, si son marcas exclusivas de España, el sistema no identificará porque estamos de nuevo utilizando el Micromedex. El Micromedex es una base internacional, con lo cual están las marcas internacionales, muchas de las cuales el nombre comercial, los nombres comerciales son los mismos, pero si es un nombre específico de España, no permitirá buscar por marca. Incluir levofloxacina y ese otro más, clopidogrel. Al final vas a clicar en Check for Interactions y podéis ver de forma rápida, ya tengo acceso a la información que estoy buscando. Me ha localizado dos interacciones entre este listado de fármacos. A la mano derecha tengo para cada una de las interacciones el grado de severidad. Entonces puedo rápidamente interpretar, esta es major, esta está considerada de moderada. Si paso el ratón por encima, también me da una breve descripción que significa esta clasificación major, pero la información más importante es la que realmente me aparece por aquí, que el uso del clopidogrel con el ibuprofeno puede resultar en un riesgo aumentado de sangrado. A quien le haga falta más detalles, siempre está puesta también esta opción de See Details para toda la información más completa, pero en realidad para el punto de atención, esta sería la información más importante. Ahora, estamos visualizando únicamente las interacciones entre fármacos, pero Dynamed os ofrece más información sobre las interacciones. Puedo clicar donde está la flecha en este desplegable y ver, por ejemplo, interacciones con alimentos. Y aquí tengo dos otras interacciones. Puedo ver, por ejemplo, con tabaco o cualquier una de las otras opciones que están aquí puestas. Es decir, el sistema os ofrece información de cualquier tipo de interacción que esté identificada para este listado de fármacos. Es muy útil, por ejemplo, ver la utilización de los fármacos en pacientes embarazadas. Siempre vais a poder encontrar esta información dentro del Drug Interactions de Dynamed. Y al final,
En la barra superior está también el acceso a las calculadoras. Podéis clicar y ya acceder a este menú de calculadoras, donde vamos a encontrar más de 650 calculadoras aquí metidas, muchas de las cuales ya utilizáis en vuestro día a día, pero resulta que tenéis que ir a diferentes sistemas para encontrar vuestras calculadoras. Lo práctico es que las hemos metido en Dynamed y que las vais a encontrar ya metidas dentro de los temas o bien accediendo por este menú de calculadoras. A la mano izquierda están puestos filtros para que podáis ir más dirigidos a una calculadora específica. Por ejemplo, conversores de unidad y dosis o árboles de decisión o calculadores de ecuación médica. Están aquí puestas todas estas opciones. O bien, hacer una búsqueda por especialidad. Si queréis entrar a vuestra especialidad y ya ver qué calculadoras están ahí metidas, es muy fácil seleccionar la especialidad y ya elegir un tipo específico, una cualquier calculadora específica. Esta es una opción de llegar a las calculadoras, pero de forma más práctica os voy a dar una estrategia en cuanto a la utilización de las calculadoras que resulta más rápido y más práctico en vuestro día a día, que es a través de la caja de búsqueda. Tenemos aquí el buscador en la parte central. Aprovecho para comentar que el buscador permite el cambio de idioma y entonces nos permite ya buscar en castellano, se nos resulta más práctico, y introducir términos de búsqueda en castellano. Y a partir de aquí voy, por ejemplo, con fibrilación auricular para que podáis ver cómo es fácil llegar a las calculadoras. Elijo el tema, le doy el Enter y vais a ver desde la página de resultados que los primeros resultados siempre son las calculadoras, pero en este caso ya están filtrados para este tema en particular. Es decir, la estrategia para llegar a una calculadora de forma rápida será seleccionar el tema, introducir en el buscador y desde la página de resultados iráis encontrar acceso a las calculadoras de forma bastante, bastante práctica. Aquí tenemos, por ejemplo, acceso a las Advanced Score, por si queremos ya entrar, introducir los datos del paciente y obtener un resultado que nos va a orientar en el punto de atención. Entonces, podéis realmente utilizar esta estrategia de búsqueda para llegar a las calculadoras. Solo para terminar la presentación, entrar en un tema para que podamos ver, voy a introducir urticaria crónica, por ejemplo, para que podamos ver cómo está estructurado el contenido a nivel tema y qué posibilidades de consulta tenéis. Estoy en la página de resultados, aprovecho para explicar que a la mano izquierda también en la página de resultados permite filtrar por tipo de tema o ya entre listado verificar cuál se ajusta más a lo que estamos buscando. Puedo ir al tema principal, crónico urticaria, podría ser interesante, por ejemplo, ver dentro de las condiciones relacionadas con alergia o reacciones al asma, lo que es la urticaria crónica. Tengo aquí varias opciones, pero voy al tema principal. Una vez en el tema principal, siempre vais a encontrar en la parte superior, como había explicado antes, acceso a las últimas actualizaciones para este tema en particular. Antes mencioné también la posibilidad de seguir un tema específico para que luego podáis ver las actualizaciones a este tema. ¿Dónde está esa opción? Aquí, en la mano derecha, podéis ver está el mismo botón de follow que hemos visto antes dentro del menú de especialidades. Entonces, tanto podéis elegir seguir todos los temas dentro de una especialidad, como podéis entrar en temas específicos y ya seleccionar seguir este tema en particular. Ya está, podéis ver, me cambió el color, me está dando la indicación que ya estoy siguiendo este tema. También aquí donde están los otros botones vais a encontrar la opción de imprimir,
la opción de citar y también compartir, si queréis compartir este tema con otro usuario de Dynamed. A la mano izquierda vamos a encontrar todas las secciones dentro de este tema. Destaco específicamente esta primera sección, Overview and Recommendations, que es donde están los sumarios clínicos pensados para la consulta rápida en el punto de atención. Entonces, si estáis en el punto de atención, al entrar en cualquier tema clínico de Dynamed, esta sería la sección donde vais a encontrar respuesta rápida en ese momento. Normalmente aparece dividida en Background, Evaluation y Management, estas tres subsecciones, y podéis ver, está con esta estructura de paso a paso, donde nos aparecen incluidas las recomendaciones GRADE. Strong recommendation, si la evidencia que soporta la recomendación es bastante fuerte, o weak recommendation, ya sabemos que no tiene una evidencia tan sólida detrás. A cualquier momento podéis clicar encima del grado de recomendación si queréis saber más información sobre estos grados de recomendación, pero es bastante fácil de interpretar. Y luego, poco texto para que podáis rápidamente leer mientras estáis con el paciente ahí delante, en el punto de atención. Pero también permitiendo que si hace falta más detalle, podáis rápidamente encontrar ese mismo detalle. Por ejemplo, podéis ver, están varias palabras con enlace dentro del texto. Significa, si me hace falta más detalle, por ejemplo, para el examen físico, clico y me abre la sección donde toda esta información estará muchísimo más detallada. Entonces, de esta forma vais a poder o leer rápidamente si no tenéis necesidad de mucho detalle o a quien le haga falta más detalle, por ejemplo, Diagnose Chronic Urticaria, clico y me saltó directamente para la sección de cómo hacer el diagnóstico, pero fuera del Overview and Recommendations y la sección donde voy a obtener toda la información bastante más detallada. Entonces, a través de la sección Evaluation y de la sección Management dentro del Overview and Recommendations, podéis ver que está toda la información muy, muy bien estructurada y permite esta lectura rápida. Toda la información debajo ya va a aparecer muchísimo más detallada. Si abrimos la sección de diagnóstico, podéis ver todas las subsecciones, cómo hacer el diagnóstico diferencial, etcétera, con bastante más detalle. Así como, por ejemplo, la sección de management con todo este detalle. Y también mencionar que en Dynamed toda la información aparece de forma muy, muy clara. Significa que siempre, a cualquier momento, vais a entender bien lo que son recomendaciones, porque os aparece siempre esa información y destacado dentro del tema, de lo que son, por ejemplo, las evidencias. Se bajo aquí un poco más, estoy dentro de las recomendaciones. Podéis ver si entro en efficacy, me aparecen todos los estudios publicados con cualquier una de estas opciones terapéuticas para que pueda ya acceder a las evidencias. Es decir, de forma clara, siempre se entiende bien lo que son recomendaciones, lo que son evidencias, lo que es opinión de expertos, que algunas veces pues aparecen cajas destacadas si no hay evidencia a lo que serían las indicaciones de los expertos en cuanto a cada opción. También destacar la sección de guías que aparece en todos los temas de Dynamed, esta opción Guidelines and Resources os da acceso al listado de guías para este tema en particular. Podéis ver que están distribuidas por origen, de forma organizada, las guías de diferentes partes del mundo. A nosotros nos interesa quizás más las guías europeas, entonces puedo clicar y dentro de lo que son las guías europeas vamos a encontrar también acceso a las guías de España. Podéis ver, está, por ejemplo, en este caso, una guía de Andalucía con el enlace
al texto completo para que podamos leer a la guía en su versión completa. Aquí está también una guía publicada por la Academia Española de Dermatología y Venerología. Entonces, toda y cualquier guía vamos a encontrar dentro del listado Guidelines and Resources. Y por último, mencionar también lo que puede ser interesante, información para que podáis compartir con vuestros pacientes. Patient Information también nos aparece en todos los temas de Dynamed. Podéis ver, están enlaces en español. Basta clicar, accedemos al folleto que luego se permite imprimir y compartir con el paciente. Voy a parar por aquí la presentación para dejar todavía algunos minutos para preguntas, si las hay. Entonces estoy a partir de ahora disponible para vuestras preguntas, dudas, comentarios, y espero que la presentación haya resultado de vuestro interés. Gracias. Bueno, a todos los asistentes, si alguien tiene alguna consulta o alguna de las funcionalidades o servicios de Dyname que no le haya quedado claro, pues que se lo comente a Benedita y lo vemos entre todos. Podéis activar vuestros micros en el momento que queráis consultar y le hacéis la consulta. ¿Nadie tiene ninguna duda sobre lo que hemos visto esta mañana o alguna curiosidad? Pues si no hay ninguna cuestión, nada relativo tampoco a la posibilidad de descarga de la app, etcétera, pues gracias a todos por vuestra asistencia, a Benedita por esta sesión de Dyname, y os emplazamos para las siguientes sesiones que quedan pendientes, de las siguientes sesiones clínicas que tendrán lugar ya a final de octubre, primero de noviembre. Muchas gracias a todos y buenos días. Muchas gracias, Juan, por la oportunidad de presentar Dyname. Muchas gracias a todos los que habéis participado. Espero que haya resultado interesante. Buen día a todos. Gracias. Gracias, muchas gracias. Hasta luego, Salvador. Hasta luego. Hasta luego.